El sector de la construcción del estado tiene más de 600 obras paradas en Michoacán desde el 2010 por falta de liquidez del gobierno estatal o algún trámite burocrático, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán, Francisco Javier Gallo Palmer. El monto no lo tengo, pero sí puedo decirte que solamente el IFEM habla de cerca de 600 obras paradas del 2010 para acá, que tienen conflictos de una o de otra forma. El líder estatal de los constructores dijo que este sector confía en que habrá una reactivación este año. Tenemos la confianza de que viene un paquete importante de 2.400 millones de pesos para ejecutar en este año del 2014. Sin embargo, afirmó que una de las principales ventajas que percibe es la disposición del gobernador Salvador Jara Guerrero, así como del nuevo titular en la Secretaría de Finanzas, Óscar Juárez, para instalar una mesa de análisis y revisar cada una de las obras rezagadas. Con el nuevo secretario de Finanzas, con el doctor Óscar Juárez Davis, la revisión y análisis de todos y cada uno de los más de 600 contratos de obra pública que existen con las diferentes dependencias del estado. Gallo Palmer aseguró que los constructores se comprometen a ejecutar en tiempo y forma las obras. Los constructores michoacanos nos comprometemos a trabajar en coordinación con el estado para ejecutar en tiempo y forma el programa de obras que iniciará en breve. Reconoció, sin embargo, que el reloj corre en contra. Y solo tenemos 6 meses para todo el procedimiento de licitar la obra, ejecutar la obra y finiquitar los recursos para el 2014. Aseguró que el gremio de la construcción está en la mejor disposición de apoyar al gobernador Salvador Jara Guerrero, tanto con equipo de trabajo como con recursos para iniciar las obras convenidas con los municipios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.